Sí, presidente. Bueno, esta propuesta de resolución va de lo siguiente. Los niños tienen que hacer deberes, sí o no, y ¿cuántos hacen? ¿Han de hacer muchos? ¿Han de hacer pocos? ¿Hacen lo suficientes? Queremos que por parte del Parlamento eh, se, se, se acuerde una resolución en la que eh, el, el Gobierno de la Generalitat elabore un informe en el que se diga si existen o no directrices generales por parte del Departamento de Enseñamen en los centros educativos sobre los deberes que se ponen a los alumnos y que nos cuantifique el peso o porcentaje de los deberes escolares durante el curso fuera del horario lectivo, el peso o porcentaje de los deberes escolares en periodos de, vaca de vacaciones, porque ahora, por ejemplo, en las vacaciones muchos niños se llevan un cuadernito de deberes y queríamos saber si en otros países, porque aquí... La teoría de Ciudadans es que se aprieta demasiado a los niños con deberes. se aprieta mucho a los niños con deberes y luego tenemos unos resultados educativos muy mediocres. Entonces queríamos, hay modelos educativos que a lo mejor eh, no ponen tantos deberes a los niños y luego obtienen unos mejores resultados. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es en todos estos puntos que se haga un informe pormenorizado de esta cuestión, que sepamos dónde estamos y que valoremos si estamos haciéndolo bien en, en, en cuanto a los deberes para los niños o eh, padecen una presión, presión excesiva y podrían obtenerse mejores resultados con otro modelo educativo.